Siempre que yo le corto una hojita al árbol, puedo contar con que va a volver a brotar, porque cortar una hojita al árbol no es la solución definitiva. Mientras mi perdón consista simplemente en retirar una hoja de la rama, estoy practicando, estoy aprendiendo, estoy entrenando para para, la verdadera, para el verdadero corte pero no estoy solucionando nada de manera definitiva. Estoy ganando comprensión, que es ganar poder, pero no estoy solucionando el tema definitivamente. El, el tema definitivamente se solventa cuando yo renuncio a mi identidad falsa, es decir, cuando yo acepto la expiación. Hasta que yo no acepte la expiación, opero con la creencia de ser este cuerpo-mente. Y del mismo modo en que yo no espero que hayan cambios, sí, obviamente sí que habrán cambios, habrán, habr, habr, hay un cierto rango de cambio en mi cuerpo, en mi personalidad, en mi comportamiento, en mis conocimientos, etc. ¿no? Pero la esencia de la que se nutre mi personalidad o este cuerpo físico, a través de todos sus cambios, pero este cuerpo por el que todo el mundo me reconoce y no me confunden. Eso es de esperar que continúe de principio a fin. Hasta que el ego no muere, yo tengo esta personalidad. Y tengo un. Es muy interesante la palabra patrón, ¿no? Tú, tú, a mí, tú mismo acabas de decir que cuando tú observas tu vida, detectas que hay un patrón, que hay un cierto tipo de eh, problemática, de conflicto con el que tú tiendes a dar una y otra vez es como tropezar en la piedra en la misma piedra muchas veces nosotros nos ayudamos para ver el patrón mucho del eneagrama ¿no? porque si alguien nos dice por ejemplo yo soy un sexual, pues ya podemos sospechar en qué tipo de patrón anda no qué tipo de, de conflicto va a tener en su interacción con el mundo qué tipo de aspecto del mundo va a convertir en ídolo va a privilegiar y por tanto va a desear y por tanto va a temer y por tanto va a experimentar un gran conflicto ahí en ese ámbito de la vida, de la experiencia humana, ¿no? Pero esto va a ir sucediendo con cada rama que se corte, el patrón continúa vivo hasta que se corta el tronco. Ahora, y aquí vamos a citar al maestro de maestros Ken Wapnick, ¿no? Él dijo una vez algo, leí, hace, hace mucho tiempo que lo leí, pensé, Qué dato tan interesante este. Él decía: es un error evaluar nuestro progreso, nuestra sanación, en base a que el patrón ya no se reproduzca. Es decir, que yo ya no tropiece en mi piedra, en la piedra en la que yo suelo tropezar, sino tengo que evaluar mi progreso por cuestiones como, atención, eh, los juicios ya no son tan intensos. Los sentires relacionados con esto, el miedo, el conflicto, la ira, etcétera, han bajado de intensidad. Los pensamientos no son tan compulsivos. Mi capacidad para vivir la situación sin tanto miedo o tanto, o tanto odio ha crecido. Eh, se espacian las situaciones. Experimento una mayor solvencia. Ahí es donde se ve el progreso. No en el hecho de que yo no caiga más en mi patrón. De hecho, si me descubro a mí mismo diciendo, impaciente, eh, Dios me está engañando porque yo ya no debería estar tropezando en esta particular piedra, ahí al perdonador se le ofrece la oportunidad de darse cuenta de que se está equivocando, de que está negociando con Dios, de que le está diciendo a Dios, yo perdono para que tú hagas que este escollo particular que a mí no me gusta desaparezca. Y no se trata de eso. ¿No ves? Y esa expectativa la tenemos que tener siempre, siempre tenemos que tener la honestidad de, de, de detectarla, porque está ahí para todos nosotros. Todos nosotros esperamos no sufrir en exceso, no, que no, no experimentar dolor en el cuerpo, que no se nos muera un ser querido, etcétera, etcétera. Eso es natural. En la condición en la que creemos estar, es natural que pensemos así. Entonces el perdonador siempre tiene que estar depurando su vínculo con Dios de estas contaminaciones, que, que sin duda van a suceder. Por ejemplo, otro otro error muy común, yo por ejemplo caí muchísimo en ese error, fue eh, yo quiero que se me quite el miedo. Y todo, todo el mundo dirá aquí, hombre, pero claro, claro que quieres que se te quite el miedo, tú quieres ir al amor y eliminar el miedo, sí, pero cuidado, hay una sutileza ahí. Yo quiero que se me quite el miedo sin que se toque mi personalidad, sin que se toque mi individualidad, mi identidad personal. Y eso no es posible. Porque identidad personal y miedo son sinónimos. Entonces, si yo quiero eliminar el miedo, y es legítimo, yo quiero alcanzar el estado en el que el miedo ha sido erradicado, es lo mismo que decir, yo quiero el amor perfecto, tengo que estar dispuesto a revisar la cuestión de quién soy yo. No puedo pretender preservar la individualidad. Y sacar el miedo. ¿Se ve? Y estos son errores muy comunes y muy lógicos si lo pensamos, ¿no? Dado lo que nos hemos enseñado que somos y que es la realidad, ¿quién no cae en la tentación de esperar secretamente que el perdón le libere del miedo, pero no de su individualidad?